Juan Carlos Costa desde costaroz.com, comentando lo que estamos viendo en la sesión. De momento, una sesión muy tranquila. Uno mira las noticias que se están dando en estos momentos sobre los mercados y en algunos sitios están comentando que hay nervios, que el mercado está muy nervioso. Yo la verdad es que cuando hay nervios así lo comento, pero cuando está muy tranquilo como estamos en el día de hoy, la verdad es que llevamos semanas sin ver un mercado tan parado y tan tranquilo. Posiblemente el problema técnico que hemos tenido en MEF, que no ha podido cotizar el futuro del IBEX en las dos primeras horas, tenga algo que ver, porque eso ha hecho ralentizar el volumen bajo mínimo. Si normalmente está siendo bajo, hoy todavía mucho menor. El caso es que de momento se estarían dando bajadas, unos 50 puntos aproximadamente en el IBEX 35, pero dentro de un mercado muy tranquilo. De manera que, ¿dónde ven los nervios la gente? Vamos a ver, primero, donde tenemos la rentabilidad, el bono a 10 años, ahí tienen 5,65%. La semana pasada, a principio de la semana pasada, hace un par de semanas, esa rentabilidad volvió a rondar el 6%, por lo cual comentamos que el mercado estaba nervioso porque se estaban tensionando otra vez los tipos. Hoy, sin embargo, está totalmente tranquilo, ligeras subidas, pero buscando más el 5,5% que el 6%. ¿O dónde estaba el mercado nervioso? Aquí tenemos a continuación un gráfico del IBEX 35 que hemos puesto en análisis hace unos momentos, comentando esas referencias y ese canal. ¿Dónde estaban los nervios? En la zona baja, donde estábamos hace unos días en 7.500, que realmente estaba el mercado nervioso, o ahora que estamos prácticamente en el 7.900 buscando y tocando esa parte alta del canal. Ahora está el volumen bajo y el mercado súper tranquilo. De manera que vamos a ver si seguimos dentro de la tranquilidad que hemos visto en las primeras horas de negociación. Y apuntar que el único valor que se está viendo más nervioso de lo habitual y que se está viendo con oscilaciones en determinados momentos es el Banco Popular, la ampliación que está realizando. ¿Mi opinión cuál es? Creo que va a ser un auténtico chollo. De manera que la recomendación sería de compra tanto vía acciones, el mercado actual que está cotizando alrededor de 0,55, o vía derechos, el derecho lo tenemos cotizando en 0,37, lo cual daría posibilidad a comprar la acción en torno a 0,52 y pico, 0,53 con gastos aproximadamente, con un descuento aproximadamente del contado, que está haciendo ahora 0,55, de un 5%, de manera que aquellos que vayan a especular en el corto plazo, que compren acciones. Los que vayan a invertir medio-largo plazo, sin problema, que compren vía derechos, porque se están metiendo al bolsillo aproximadamente un 5% de descuento. De manera que, lo dicho, nos están llegando muchos correos de preguntar cuál es nuestra opinión. Yo estoy un poco en contra de la mayor parte de analistas, según los comentarios que están dejando por ahí, o lo que se está viendo en prensa, y que quede claro, mi recomendación es claramente de compra, porque creo que va a ser un chollo. Ha habido un antes en el Banco Popular y va a haber un después, y ese después yo creo que va a ser muy positivo. Y ya por último, informarles sobre el sistema ISIS Costaroz. Ya hay mucha gente probándolo. Recuerde que tenemos toda esta semana, para todos aquellos los usuarios, oyentes, televidentes, todos aquellos inversores que quieran, de manera gratuita pueden solicitar claves en info@costaroz o a través de la página de costaroz.com con cualquiera de sus modos de contacto, sea teléfono, sea correo. Soliciten las claves de prueba para la aplicación, para poder durante toda la semana ver cómo vamos funcionando y ver cómo van llegando las noticias, alertas, información, todo a través de móvil, a través de iPad y a través de ordenador. De manera que, sin más, me despido hasta mañana. Muchísimas gracias. Juan Carlos Costa, desde costaroz.com.